Tú sabes lo que estoy pidiéndote. Si quieres tener tu deseo, entonces dame el mío. El viento es libre, pero la arena va a donde la soplan. Indiferente al mundo que la rodea. Arremolinándose bajo el aliento de los dioses, a merced de la tormenta que la engulle. ¿Qué es un grano de arena en el desierto? Un grano frente a una tormenta. Dije que no vendría por este camino. ¡Vamos! ¡Por lo menos dime tu nombre! No hay por qué ponerse así. Debemos hablar de esto. Bien, veo que eres hombre con pocas palabras. Seguro que habrías preferido arreglarlo hablando. ¡Tarde! Sí, y tú también puedes correr. ¿Por qué me persigues? No es a ti, estoy buscando a... Farah, te he oído gritar. Tú y tu novia deberíais alejaros. ¿Novia? Farah no es mi novia, es una burra. ¿Te juegas la vida por un animal? Es una buena burra. Y lleva oro suficiente para pagar el rescate de un rey. Sal de aquí. Si no te ven conmigo, no pasará nada. ¿La próxima vez podrías avisarme antes? ¡No! ¡Él no tiene nada que ver! ¡No! ¿Cómo has...? ¡Wow! ¡Te tengo! ¡Se mueven! ¡Por aquí, vamos! Será mejor salir de aquí. ¿Cómo has hecho eso? No lo sé. Vale. Y ya que sabes hacer magia, ¿no puedes evitar que esos tipos nos maten? No intentan matarnos. Solo quieren matarte a ti. Vale, guárdate tus secretos. Pero al menos dime cómo escapar. No puedo huir. Tengo que ir al templo. He dicho que me dejes en el suelo. ¡Suéltala! He perdido mi burra. Me he caído por un barranco y me ha caído una roca. No estoy de buenas. ¡Soltadla! Pero si no es mi prisionera. ¡Déjala marchar! Es de vosotros de quien huye. ¿Crees que podrás correr? Sí. Bien, ¿dónde está ese templo? Ve tú, te seguiré. ¡Está aquí, ya es nuestra! ¡Ven, deteneos! ¡No queremos haceros daño! ¡No te interpongas entre nosotros y la princesa! ¿Qué princesa?
¿Eres una princesa? ¡Elika! ¡Se acabó! ¡No puedes regresar! ¿Por qué corres? ¡No tienes dónde ir! Ese tipo no se rinde. Espero que no tengas vértigo. El templo está allí, bajo el árbol. ¿Es que adoráis a un árbol? Oye, si aquí no hay oro, ¿por qué tanta seguridad? Es la prisión que encierra a Ahriman. ¿Ahriman? Sí, claro. ¿Ahriman? ¿El pérfido dios de la oscuridad? ¿Que mata gente, destruye ciudades y asusta a los niños malos? Si quieres que solo siga asustando a los niños malos, ayúdame a arreglar esto. ¿Dónde está Ahriman? Bajo este sello. Gracias por ayudarme a llegar hasta aquí. Ahora es mejor que te vayas. ¿Que me vaya? ¿Así, sin más? ¡Elika! Vuelve. Tengo esto. No puedo perderte otra vez. ¡Padre, no! ¡Te lo suplico! ¿Padre? Necesitamos un plan B. ¡Bravos por el plan B! ¿Tienes algún otro pariente que quiera matarnos? ¿O solo tu padre quiere provocar el fin del mundo? ¿Crees que yo quería esto? Bueno, ¿qué hacemos ahora? Suponiendo que el gran dios de la oscuridad no nos aplaste. Aún no puede haber escapado. No del todo. El templo sigue teniendo el poder de contenerlo. Algo les ha pasado a los terrenos fértiles. Si llegamos a ellos, tal vez consigamos impedir que Ahriman escape. ¿Qué terrenos son esos? Este lugar se construyó para confinar a Ahriman. Estas áreas suministran energía vital al templo, que a su vez alimenta al árbol. Tenemos que detenerlo. Tenemos que salir de aquí. Vale, huye. Pero no vas a llegar muy lejos. ¡Maldición! Estaba de vuelta a casa, bien cargado de oro. Iba a tener vino, mujeres, alfombras así de gruesas. Ahora estoy atrapado con un dios furioso y una mujer loca. ¡Ah! Está bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacer lo que sea? No podemos llegar a los terrenos fértiles de estas zonas. Habría que... No, es imposible llegar. Hay que ir primero a estos cuatro y después veremos qué sucede. Si encuentro a esa burra, alfombras así de gruesas. Así. Aquí no tenemos nada que hacer. Debemos ir a los terrenos fértiles. Estamos perdiendo el tiempo.
¿Qué son los terrenos fértiles? Tierras que dan energía al templo para que mantenga prisionero a Ahriman. ¿Cómo? No lo sé. Los construyeron hace 1000 años, después de encarcelar a Ahriman. Oye, si quieres una visita guiada, ¿no puedes esperar a que volvamos a encerrar a Ahriman? ¿Entonces no sabes qué hacen esos terrenos fértiles? Tenemos que ir allí. Por favor, vámonos. ¿Tienes un plan B por si este no funciona? Ni siquiera tengo un plan A. ¿Entonces a dónde vamos? A encontrar el plan A. Ahriman, ¿es posible matarlo? Es un dios. ¿Cuánto tiempo tenemos? Si el árbol aún lo contiene, horas. Tal vez minutos. ¿Hay algún camino para salir de aquí? ¿Aparte del mismo por el que vinimos? Sí. No, no lo hay. Estupendo. Bueno, ¿y qué pasa con tu padre? Bueno, ¿y qué pasa con tu burra? ¿Sabes lo difícil que es encontrar una buena acémila? No aparecen debajo de las piedras. Estoy empezando a preocuparme por ti y por tu asno. Si Ahriman está atrapado, ¿cómo es que le oímos? No ha escapado. Lo que vemos y oímos de él es lo poco que se escucha a través de los barrotes de su prisión. ¿Tú vivías aquí? Sí. Nací, crecí. Este lugar es toda mi vida. Si eres una princesa, ¿dónde están tus súbditos? ¿Fue Ahriman? ¿Los convirtió en esos monstruos? Se marcharon. ¿Y a dónde fueron? Lejos, al desierto. No lo sabes, ¿verdad? Abandonaron su puesto. Dejaron la misión a la que habían consagrado sus vidas. ¿La gente que se fue, que entregó su vida, vinieron aquí o nacieron aquí? El templo es el deber de nuestro pueblo. ¿Cómo puedes consagrar tu vida a algo si no conoces nada más? Así no existe elección. ¿Dejar libre a Ahriman o proteger al mundo de él? Es verdad, no hay elección. ¿Por qué haces esto? ¿El qué? Ayudarme. Porque no hay otra forma de salir de aquí. ¿Por qué haces esto? Vamos, no niegues que lo haces por mí. He visto cómo me miras. Conozco bien a los hombres. Verás, eres guapa, pero no tanto como para enfrentarme a un dios oscuro. ¿Habrías ayudado a mi padre si él te lo hubiera pedido? Él tampoco es tan guapo. Solo quiero saber si debo confiar en ti. Hay personas que, bueno, pueden... ¿Tienes mucha experiencia con las personas? Con hombres que hacen tonterías por una mujer, sí. Bueno, yo solo hago tonterías por mí mismo. Eres una mujer atractiva. También tengo cerebro. Lástima que malgastes ambos. ¿Acaso tú estás capacitado para darme lecciones? Yo también tengo atractivo y cerebro. Confías demasiado en lo primero y lo segundo no lo usas para nada. ¿Qué hay de malo en tener buena planta? El oro reluce, pero lo importante es lo que compras con él. Parece una especie de mapa. Muestra las 4 partes de la ciudad. La ciudadela, el valle, el palacio y la ciudad de la luz. En cada una hay un terreno fértil. En las zonas altas es donde están las fortalezas de los corruptos. Los terrenos fértiles que hemos sanado aparecen iluminados. El mapa indica qué poderes hacen falta para abrir los terrenos fértiles. No tiene la forma típica de una ciudad. Los terrenos fértiles representan las constelaciones gemelas de Ormaz y Ahriman. Seguiré a la chica. ¿Qué me puede pasar? Gracias por tu ayuda, pero podemos continuar. Tú sabes lo que estoy pidiéndote. Si quieres tener tu deseo, entonces dame el mío. Desde luego hoy no es mi día. Son los corruptos, los elegidos de Ahriman. Gobernaban este lugar hace 1000 años. La cosa que vimos, esa oscuridad que... Eso era Ahriman. La cosa que vimos, esa oscuridad que... Eso era Ahriman. Si Ahriman estaba en esa visión, ¿no significa que la ha enviado él? No era Ahriman, sino el poder de Ormaz. Es el propio templo protegiéndose.
¿Esa cosa del templo era un corrupto? No, era un soldado de Arimán. Cuando cayó, encerraron a algunos con él. ¿Cuántos soldados son algunos? Nadie lo sabe. Algunos textos dicen que Arimán cayó con los 4 corruptos y con 1000 seguidores. Espero que hayan exagerado en 500. ¿Los corruptos saben a dónde nos dirigimos? Los corruptos vivían aquí cuando Arimán conquistó la ciudad, pero los terrenos fértiles aún no existían. Los Ahura los crearon para contener a Arimán. ¿Se trata del Arimán al que hemos oído en el templo? Entonces saben a dónde vamos. ¿Qué son esos corruptos? Elegidos de Arimán. Le vendieron sus almas a cambio de tesoros. Lucharán por él y también para liberarse. Así que vendieron sus almas. ¿A cuánto se paga un alma? Muchos que se le enfrentaron murieron o se transformaron en las criaturas que has visto. Incluso algunos de los que se vendieron se convirtieron tan solo en criaturas de Arimán. Los corruptos eran diferentes. Conservaron parte de su voluntad y de su alma. Y Arimán les otorgó poderes para que combatieran por su causa. ¿Los corruptos son libres? Siguen siendo las personas que fueron, al menos en su interior. Pero no dejan de ser marionetas de Arimán. Si logro encontrar a esa burra... Si los corruptos vuelven a sus puestos, el cazador estará aquí. Encima de esa torre. ¿Podemos llegar hasta allí? Sí. En tal caso vamos a subir a esa torre. Presiento que no estamos solos. Cuando lleguemos al terreno fértil, estaremos a salvo. ¿Puedes ver al cazador? No te preocupes por él. Debemos subir al tejado de esa torre. Estamos atrapados. Estaremos bien. Eso espero. ¿Y ahora qué? No estoy segura. ¿Que no estás...? Creo que sí. ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo has...? Estoy bien, no pasa nada. Ya se nota. El terreno fértil vuelve a ser puro. Eso impedirá a Arimán usar su energía. ¿Y quedará encerrado? No. Debemos sanar los demás terrenos fértiles. Sí, y tú estás en plena forma para hacerlo. Una semilla. Llévame hasta una semilla de luz. ¿Las necesitas? Lo presentía. Cuando llegamos no sabía qué hacer, pero estaba segura de que Ormaz me enseñaría el camino. ¿Sí? Espero que siga teniendo ideas brillantes. Vamos a recoger más semillas luminosas.
¿Esa criatura corrupta puede volver? Estamos a salvo. Ahriman no puede arrojar su sombra en un terreno sanado. ¿Y bien, princesa? ¿Por qué no dejas de llamarme así? Pero eso es lo que eres, una princesa. Me llamo Elika. Vale, lo siento, princesa Elika. No recuerdo tu nombre. Eso es porque no te lo he dicho. ¿Desde aquí hasta qué punto has llegado? Al mismo que tú. ¿El final de ese cañón? Si pudieras viajar, ¿a dónde irías? A ver el mar. ¿Cómo es? Bueno, tan inmenso y misterioso como el desierto. Pero al desierto se sobrevive. Y el mar se vive. Ten cuidado, princesa. Si lo ves, quizá no quieras volver. ¿Cómo es la vida de una princesa? Agotadora. ¿Por qué llevas ese pañuelo? Me da suerte. Pensé que no creías en esas supersticiones. Cierto, pero a lo mejor ellas sí creen en mí.